Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de Vino para Vos. Marianito, ¿andás por ahí? Acá estoy, buenas noches, Tommy, bienvenido a todos. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien, perfecto. Como un día. ¿Qué? Que no nos veíamos. Sí, más o menos, casi 24 horas. ¿Me extrañaste? Y sí, obvio, si la pasamos tan bien acá. No, sí. Más o menos. La pasamos bien, Tommy, ¿cómo te va? Lo que nos ha hecho reír este hombre, maravilloso por invitado Dios. Tenemos hoy, como decimos siempre. Es la premisa de este programa, Marianito, vamos a descubrir al ser humano, entre otras cosas, detrás del artista. Pero antes. Sí. ¿Cómo hacemos para interactuar ya con Vino para Vos? Pueden, vía Twitter, arroba canal KZO, hashtag Vino para Vos o hashtag KZO por Instagram, arroba canal KZO o suscríbete al canal KZO de YouTube. Perfecto, estoy suscripto. ¿Y vos? Yo también. Vos también. Bueno, claro. Un lujazo tenerlo verdaderamente. Vamos a exprimirlo mucho, mucho, mucho. ¿Quién está apostado hoy aquí? A nuestra izquierda, Marianito. Gran actor, humorista. Sí. Se anotó en la Facultad de Economía, sabían, pero no cursó ni un solo día. Trabaja en radio, televisión, cine y teatro. Fue nuestro sacerdote favorito para darnos las buenas noches. Hasta creó su propio local de hamburguesas. Hoy nos visita en Vino para Vos, el señor Fabio Alberti. Hola. ¿Cómo va? Bienvenido. Bien. Un honor tenerte. Bueno, no, muchas gracias. Genio absoluto. Ayer hacía un raconto de todas las cosas que has hecho y te juro que me reía solo frente a la computadora. Sucede. Sí, mucho. ¿Qué te genera que la gente te diga eso? Porque debe ser como el comentario reiterativo. Sí. Uy, lo que me río como... Aprendí a disfrutarlo con el tiempo, en realidad. En el momento en que lo hacía, era más reacio. Pero por una cuestión de... No sé, no le diría timidez, pero era como más... No timidez. Era como, no me lo merezco, ¿viste? Como... ¿Viste? O, no sé, o culpa o qué, pero como no sabía disfrutarlo, ¿viste? Y ahora con el tiempo aprendí a disfrutarlo, que la gente te agradece. No sabes lo que me... Estaba mal y me hacías reír, ayudaste a mi mamá que la tenía tal cosa, tal otra. Y aprendí a disfrutar de eso y está buenísimo. Es un poco lo más gratificante y lo más estimulante que alguien te puede decir, mirá Fabio, estoy pasando por tal momento, estoy transitando por una mala situación económica o familiar y realmente me sacás una sonrisa, ¿es que me abstraiga un poco de tantos problemas? Es muy loco, uno no es consciente todo el tiempo cuando está haciendo eso de que eso también sucede. Y entonces ahí te cae la ficha cuando una persona te lo dice o mismo alguien hoy por hoy que te dice, che, mirá, tengo a mi hermana internada, le mandás un saludo, que fanática y le va a salir bien, sí, cómo no, listo, está. Pero ahí en esos momentos cuando la gente realmente te lo dice, mirá, estuve muy mal y vos me hiciste mucho bien. Que uno no es consciente de eso todo el tiempo. A fines de los 90 surge un proyecto maravilloso que fue Todo por Dos Pesos, inolvidable entre tantos otros. Sí. ¿Fue esa la bisagra en tu carrera, por lo menos a nivel popular o masivo? Porque no, fue realmente nunca fuimos muy populares. Nunca fuimos populares. Lo primero, bueno, fue... Bueno, De la Cabeza y después Cha-Cha-Cha. Me parece que eso fue más bisagra para... De la Cabeza fue espectacular. 92, 91, sí, 92. Sí, por ahí, 91, wow. 92. Y Cha-Cha-Cha, mirándolo a la distancia, me parece como más bisagra porque fue una ruptura dentro de la televisión. Los que hicimos ese programa, hoy tenemos puesto una cucarda que, bueno, sí. Cuando se habla de la televisión de los 90, hablas de Cha-Cha-Cha. Y era realmente novedoso la manera de hacerlo también, de alguna manera. Después lo otro ya fue, sin ser una continuidad, Todo por Dos Pesos, pero ya estábamos como... Ya sabíamos lo que estábamos haciendo, Cha-Cha-Cha no sabíamos lo que estábamos haciendo. Vamos a hacer un viajecito, vamos a recordar. Dale. Año 92, De la Cabeza, mira, esto pasaba. Canal 4 de Anamá Ferreira, Canal 5 de Garchi Ferrari. Canal 4 de Juan José Camero, Canal 5 de Upahuapa, Apapepa. Y hoy tenemos dos invitados de lujo para decirnos absolutamente toda la verdad. Dos superhéroes, los señores Adam West y el joven maravilla Ricardo Tapia. Ese que ven pasar por ahí es Robin, el joven maravilla. Y estamos a la espera todavía de Adam West,
que le cuesta mucho subirse a la soga. El encapuchado, el hombre murciélago. ¿Quién cargará? Tengo 36 años y hace 20 años que estoy con este personaje de Batman. Viste siempre una mina, qué sé yo, el Batigatúbela, Batichica, todo. Y vos andá, tomate el Toddy Boldi, ese, chocolatada. ¿Qué culpa tengo que yo ahora que vengo, me vengan a buscar a mí? Y después haciendo baño. Baño todo el tiempo, baño vos con la mina. Qué yo. Bárbaro, qué barbaridad. Con razón. Sí. Sabes que nunca lo había vuelto a ver esto. Alfredo Casero. A veces no miraba. Bueno, Alfredo lo quiero un montón. Genio. Lo quiero un montón. Genio. Estoy trabajando con Alfredo de nuevo. Estamos haciendo cosas. Y yo no sé si en ese. Si ese día no se rompió la pierna Alfredo tirándose con esa soga. Sí, pues un día se hizo pelota la rodilla mal, que después tuvo una férula un tiempo largo que fue haciendo ese sketch con la soga ahí. ¿Ustedes se conocieron en un boliche con Alfredo? Nos conocimos con Alfredo en un boliche, sí, que se llamaba Bajo Tierra, que estaba al lado de Palladium, en la calle San Martín. ¿Estamos hablando de fines de los 80? Y sí, ponele año 90, si después vino de la cabeza un año antes. Y han hecho una dupla maravillosa. Sé que tuvieron sus intermitencias, ¿no? Y cuando terminó. Es normal. Cuando terminó, normal. No, cuando terminó cha-cha-cha, bueno, ahí sí, dejamos de vernos y cada uno sigo por su lado. Pero bueno, después nos reencontramos. Y de alguna manera, yo la única persona que sigo viendo con toda la gente con la que trabajé, con la única que sigo en contacto es con Alfredo, que fue con quien empezamos. Empezamos los dos juntos, ahí, en la tele, digamos. Y digo, a veces pienso, digo, bueno, pero algo será que con la persona con la que empecé es con la que estoy hoy. No. Algo habrá pasado para que suceda así. ¿Hacían casting juntos al principio, previo al suceso, ¿no? De cha-cha-cha, de la cabeza? ¿Es cierto que iban juntos a los castings? No. ¿No? Ah, yo había leído algo de eso. No, hacíamos casting. ¿En serio? Me parece que había leído un reportaje de él, que había contado que iba con vos a castings. No. ¿Y cómo surge la posibilidad de hacer... De hacer de la cabeza. Sí. Bueno, yo estaba trabajando con Alfredo. Sí. Alfredo vivía en La Reja en esa época. Yo me iba a La Reja. Estábamos trabajando sobre una obra de teatro que yo tenía escrita. Y la idea era hacer eso, era hacer teatro. Después un amigo mío, Mark Johnson, que vivía en la planta baja del edificio. Yo vivía en San Martín y Paraguay. Departamento de 4 metros cuadrados, contrafrente, interno. En la planta baja vivía un amigo que lo conoció a Mariano Mucci, que fue el primer director de La Cabeza. Y dijo, mirá, en América están buscando gente del under o no conocida para un proyecto nuevo de televisión. Fuimos a hablar con Cenerelli, con Roberto Cenerelli, con Alfredo. Nos vendimos como dúo, que en realidad no, y le vendimos un montón de sketches que no existían. No, y tenemos el del coso y el este y tal otro. No existía ninguno de esos sketches. Y después fuimos a grabar así medio del piloto y quedamos. Quedamos sí dentro de los grupos, viste que al principio de La Cabeza era como islas, ¿no? Cada uno iba y hacía lo suyo. Digamos. Y ahí comenzó. Y ahí arrancamos. El éxito, ¿no? El reconocimiento. Ahí arrancamos a trabajar en la tele, por lo menos. Y recién yo veía tu. Yo había trabajado antes, sí. Había trabajado en los programas de Tato Bores. Sí, habías con Tato Bores, es cierto. Sí. Sí, estaba en los programas de Tato Bores, que hacíamos los bolos con un grupo de amigos. Yo estudiaba con Ricardo Bartiz y éramos un grupo de compañeros, 4 o 5, que hacíamos los bolos del programa de Tato. Íbamos una vez por semana a la grabación y no hablábamos nada, estábamos ahí de granaderos. Sin embargo, aquí a partir de estos ciclos, ¿pudiste en algún punto desplegar todas esas herramientas? No, aparte siempre artísticas. En estos programas, más allá de que siempre alguien escribía o organizaba las ideas, cada uno más o menos siempre se proponía, se llevaba sus guiones, escribía sus cosas. Yo amaba las manualidades del gallego. Ahora, recién veía una reacción tuya que me causó, me sorprendió para bien, que es que te matabas de risa mirándote.
¿Te pasa un poco? No, miraba Alfredo, ¿eh? No, me causó gracia Alfredo, porque me acordé de que se rompió la gamba, la pierna, sí, tirándose con la soga. Sí, este, sí. No, yo incluso no soy de verme. ¿No? No. Incluso cuando hacíamos todo por dos pesos, a veces los programas después no los miraba. También, viste, como ya lo habías hecho, ya viste la edición, ya lo viste, puedes decir que voy a ver si ya lo vi. Pero cuando pasa el tiempo, uno es como que se olvida un poco. Y cuando lo volvés a ver, te acordás de un montón de cuestiones que bueno, te generan. Bueno, a mí me las hace acordar la gente. La gente que te dice, no, me acuerdo del sketch, la vez que hiciste tal cosa. Yo hice eso, no me acuerdo. No me acuerdo. Wow. Si decís que lo hice, lo debo haber hecho. Pero hay un montón de cosas. Pues también fueron muchos años y muchos sketches. Bueno, algunos con continuidad, que eso más o menos sabés. Pero otras cosas que capaz lo hiciste una vez y... Y quedaron ahí. ¿De las manualidades del gallego te acordás? Sí, las manualidades, sí. ¿Las podemos revivir? ¿Querés? Dale, ¿cuál vas a poner? A ver, me acuerdo siempre, a ver. La misma que me acuerdo. A ver si es la misma. Hoy os enseñaré a hacer un bonito portarretrato para que coloquéis la foto del ser que queráis. Ya sea un gato, un perro, un canario, un pajarito, tu hermana, tu novia o un tío cualquiera. Yo elegí una de Carlín. Ahí está. Porque me place. Para esto necesitaremos un tornoplete de madera de carpintero, confituras coloridas y una papata. Procederemos entonces a cortar nuestra papata así. Y haremos una pequeña incisión con el tornoplete. Me acuerdo aparte. ¿Debéis? Tener mucho porque cuidado luces, en vuestras casas cuando trabajáis. Los confititos empezaron yo a yo soy muy boludo y me he cortado ya varias veces. De colores, ¿viste? Aquí traje una ya cortada de mi huerta. Procederemos entonces ahora a ponerle las confituras. Así. Confitura. Una por aquí. Vea. La otra por aquí también. Yo, para que estén así brillosas, las he colocado en solución sódica térmica termostática enferritada. Esto se grababa en un primer aquí, piso por escalera, bonito, en producción de Naya. Estamos listos ya entonces para lucir nuestra foto. En microcentro, en la calle Maipú, en un departamento. Bella, bonita, cojonuda. Esto es maravilloso, es increíble. No, ¿qué le ocurría en esta otra cosa? Había otro que era el móvil de media luna, me acuerdo. Ese también es como otro clásico de eso. Bueno, hay muchos sketches que son clásicos. Voy a decir, no sé, heladería Los Pelados o bueno, la convención de Batman. Son como... ¿Las reflexiones? Las reflexiones, todo por dos pesos. El pizarrón, todo por dos pesos. Bueno, eso está inspirado, las reflexiones están inspiradas en Nacha Guevara. Y en Me Gusta Ser Mujer. Sí, en Nacha Guevara, pues Nacha Guevara yo me acuerdo que escribía con un rouge en el espejo. Me gusta ser mujer, o en la cara, en un vidrio, me acuerdo, pero me acuerdo que escribía con un rouge. Y la Nata, que me acuerdo que en una época, creo que de haber sido en América, tenía un programa que al final del programa el invitado lo hacía mirarse en el espejo y le decía, ¿qué ves? Y era como una mezcla del espejo de la Nata y escribir pavada, digamos, como una cosa así que garabateaba y era una reflexión final que no sé. Espera, porque pedimos las reflexiones y la producción que trabaja arduamente buscó las reflexiones y las encontró. Esto es todo por dos pesos. 99, es todo por dos pesos. 2000, ¿no? Y no sé, sí, del 2000 al 2002, 2003, no, yo no sé, los años me mareo, soy a espantoso. Ver, para a ver decir. Estas reflexiones maravillosas. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos. Ahora resulta que los políticos se hacen todos los graciosos. ¿Es casualidad acaso que el ex jefe de gabinete le digan Capitanich Piluso? ¿Por qué ahora eligieron al subsecretario de Cultura? ¿Es Cañete? ¿Qué? ¿Canuto Cañete? ¿Bailac y lo pérfido? ¿Son nuestros Carozo y Narizota que se andan escondiendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo próximo? ¿Lo vamos a ver a Antonio Laje en su programa diciendo, a ver, ¿cuándo nos vamos? ¿Sin que se le mueva el flequillo? Grondona, ¿qué ahora que se relaja y sonríe en cámara? ¿Qué es nuestra próxima Mónica de Álzaga? Me voy a despedir con una frase de Elisa Carrió que dijo mientras abría la heladera, el que se quema con leche va y se compra un yogur. Pero una pregunta, ¿vos te estudiabas más o menos lo que tenías que decir o surgiera el momento? No.
Pues son ocurrencias. Muchas cosas estaban guionadas, otras no. Yo trato siempre, trataba siempre de llegar con las cosas más claras en la cabeza, porque te puedes quedar chapoteando sin llegar a ningún lado. Pero sí, improvisábamos bastante, sobre todo más en Chachachá que en Todo por Dos Pesos. Qué increíble. ¿Y qué pasaba en la calle? Porque eran de verdad programas que... Pero nosotros habían transformado en boom televisivo. Nosotros nunca medimos más de 3 puntos. O sea, todo el mundo hablaba de eso. Yo nunca en mi vida medí más de 4.5 puntos una vez. Fabio, el último programa de Todo por Dos Pesos, creo. Después la gente en las reuniones, de verdad, los amigos se reunían con la pizza y hablaban del programa. Veía después. No, bueno, sí, yo qué sé, no voy a hablar del rating, pero no, yo qué sé, en la calle, normal. Nunca fui, o yo por lo menos, nunca fui muy... Yo por la calle tranquilo, siempre. Peperino, el cura. Y Peperino, un clásico increíble. También, sí. ¿Cómo se te ocurría idear, cranear esos personajes? Y Peperino fue en De la Cabeza, arranca. En el segundo programa de La Cabeza yo hice Peperino Pómaro, que... ¿Cómo surge Peperino? Y hacíamos mucha parodia de la televisión en ese momento también. Y por aquel entonces, cosa que hoy no existe más, existía el cierre de transmisión. Yo me acuerdo que había un cura que se llamaba Pisahielo en Canal 9, que a las 12 de la noche era el cierre de transmisión, y era un cura que hablaba y furciaba un montón. Yo me acuerdo que lo miraba y furciaba mucho el tipo. Y bueno, fue a partir de ahí. Yo me quedaba mirándolo y decía... ¿Qué estoy mirando? O sea, era un cura que vos lo escuchabas, lo mirabas y no te decía absolutamente nada. No. Y Peperino es eso, un tipo que vos te queda... Hay que captar la atención 1 o 2 minutos en la tele. Te hacen así y volaste. Y la gente se queda mirando a Peperino y terminaba Peperino y dice, ¿qué dijo? Nada. Bueno, eso era. Para, ¿hay Peperino ya? Vamos a ver a Peperino, por favor. ¿Qué televidente? Bebé era. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Día en que conmemoraremos la primera nebulización del mártir Peperino Pómaro a orillas del río Romay. Quizá uno de los más estrechos según la Sagrada Eucaristía. Y hoy, querido televidente, quiero traer a colaboración aquellas palabras del Peperino Pómaro Regulando Regulatis. Páginas amarillas. La encíclica La Lactobacillus GG. Cuando Peperino se orilló junto a sus discípulos, Libeitome, lo sentó y hablándoles así les dijo: el lactobacillus GG, yo que había soy una Peperino, que tenía lactobacillus GG, el que nunca toma vino. El lactil. Yo soy el que le pone la salsa a los canelones. A lo que la multitumbre amuchumbrada le contestó: grande Peperino, genio. Peperino te amo, Giselle de Campana. La matanza junto a Peperino. Peperino y Merlo, un solo corazón. A lo que Peperino respondióles: aquel que tenga sabañones, que se los moje. Aquel que padece calvicie, no padece un osito. No es bueno comer lechón en día de gastritis. Ahora, uno te ve, ¿cuántos años de laburo? Porque eras un niño en ese entonces. Y sí, éramos jóvenes. Éramos jóvenes. Y ya pasaron 25 años de eso. ¿Y qué te pasa cuando te ves? ¿Te reconoces? ¿Te acordás de esa época? Y yo para atrás soy medio olvidadizo, digamos. Pero no me pasa nada en particular. En verdad, yo qué sé, lo miro y digo, qué bueno estuvo haberlo hecho. Este es el cura de ahora, ¿no? Y ese fue... Ah, no. Sí, hice un tema. Esa es una grabación, un video que hice de un tema de Disco Papa. Disco Papa. Lo eligieron a Francisco. También trabajaste con Fontoa, yo recuerdo. Sí, hicimos entre medio de Chachachá y Delicatessen. Delicatessen. Fontoa, buen elenco había ahí. Fontoa, bueno, estaba Diego también, estaba Damián. Allá. Bueno, Zembrowski. Bueno, había un buen elenco. ¿Cuánta gente? Producido por Cuatro Cabezas. ¿Y cómo es trabajar entre humoristas? Digo, ¿cómo es la interacción entre ustedes? Supongo que debe haber una suerte de camaradería, compañerismo, pero... No sé si existe camaradería o compañerismo, pero no, yo qué sé, éramos un grupo, nosotros nos llevábamos bien. Siempre con los elencos que armábamos, la gente aparte con la que estábamos, la elegíamos nosotros. Mira, escucha, este es el clip nuevo. Ya tiene unos años. ¿De qué año es, Fabio? ¿Un
Canoso, ese es el cuidacoche del barrio. ¿En serio? Sí, yo lo he visto. Había toda la gente. No, de... y bueno, cuando no sé cuántos años hace que es Papa Francisco, pero de ahí. Del 2013. ¿Cómo bailáis hoy? Nadie sabe, ¿no? ¿Cuándo fue? 2013. Sí, y ahí. Agarré a toda la gente y le hacía hacer el pasito. Y... ¿esto es en el barrio? Eso es en el Bajo de San Isidro. En el Bajo de San Isidro. Cancha donde está el puesto, donde tengo el puesto móvil, ahí cerca. Y eso, sin que se den cuenta, me metí en la Catedral de San Isidro grabando. Sacramento del amor. Javi, ¿y cómo surge? Está buenísimo. ¿Cómo surge esta... este cambio, ¿no?, radical, este volantazo en tu vida, decir, bueno, me alejo un poquito de los medios o mientras trabajo en los medios, yo no me alejé de los medios, digamos, estoy acá. Sí, sí, alejado. No, nunca dejaste de ser de los medios, pero digo, ¿cómo fue eso de poner también la libido en otro emprendimiento? Porque siempre me gustó, en realidad, bueno, tengo un food truck de hamburguesas hace 4 años, el puesto de Fabio, lo pueden ver en Facebook. Pero siempre me gustó la gastronomía, siempre cociné, siempre la gastronomía me gustó. Nunca me dediqué porque tengo muchos amigos gastronómicos y sé cómo es, la gente tiene la fantasía de que la gastronomía la voy a pasar bárbaro, me voy a poner un restaurante, van a venir mis amigos, me voy a llenar de plata y yo sé que no es así, es muy esclavizante. Sí, claro. Y claro. Entonces, de chico me gustaba, pero no me dediqué porque había que laburar de verdad y yo estaba más para boludear, por eso fui actor y no cocinero. Y hace 4 años me encontré de casualidad, es una idea que yo tenía hace mucho, ahora están de moda de un poco los food truck, pero es una idea que tenía hace un montón, un carrito de comida rápida. Y me encontré de casualidad con esa casa rodante que está ahí, que era de José, un amigo mío, y me la llevé, le dije cuando puedo te la pago, y encaré a Diego García Tedesco, que hoy es mi socio, y con Johnny Hilbert, que es el socio de él también, le llevé la idea, la propuesta, él tiene el predio, se ocupa de la producción, de la parte más tediosa de alguna manera, y bueno, y armamos el puesto, que a la vez tengo una sala de teatro, tengo un salón donde hago funciones ahí. Claro. Estuvimos haciendo shows con Alfredo en octubre, noviembre. ¿Y qué te dice la gente cuando te ve y puede gozar de esa interacción, esa cercanía que propone un poco el puesto? Y para mí es casi una performance estar ahí, pues yo estoy entre la gente, atento a lo que necesiten y compartiendo con la gente, y está buenísimo, es estar con la gente y en contacto con la gente desde otro lugar, y la gente viene desde lugares muy lejos, se vienen del conurbano tercer cordón. Y a verte especialmente, bueno, ¿no? Y a ver, a comer, a pasarla bien, a estar un rato. ¿Estás siempre ahí? Digo, ¿estás? Trato ahí de estar, no estoy siempre. Si tengo pero cuando función, estás en un show no estoy, o capaz estoy de gira y no estoy, pero si no estoy, y capaz no voy, el turno son de 4 horas, capaz voy 2 horas y me voy. Pero trato de estar siempre porque para mí es un trabajo y es mi espacio y es mi lugar y lo cuido y me encanta estar. Claro, sí, claro, o sea, yo ahora llega el fin de semana y el viernes tengo nada que hacer, voy ahí, oye, tengo un cumpleaños o alguien, bueno, está bien, no voy, me fui para otro lado. Tenés chicos también, pero, ¿no? Tan grandes, sí, tengo 2 varones. ¿Qué edad tienen los chicos? 21 y 19. ¿Y ellos te acompañan a veces, te escoltan? Han trabajado, sí, ahora wow. No, pero uno estuvo trabajando 1 año y el otro 2, uno atendiendo y en las mesas y el otro estuvo adentro del carro. Sudándola porque se transpira ahí adentro con la papa frita, el humo, el calor. ¿Cuál es el plato que más sale? ¿Hamburguesa? Ahí, no, son hamburguesas. Vacío, tienen hamburguesa. Nombre de personajes, así que te puedes comer una boluda, una peperino, una betotoni. Espectacular. Pero nada, hacemos hamburguesas, sí. También es un buen producto. Trato de hacer el producto más digno que podamos hacer al mejor precio que podamos tener. Y la gente lo valora. Claro. Y bueno. ¿Se puede preguntar cuánto, por ejemplo, cuesta un combo, más o menos? Y una hamburguesa hoy está a 90 pesos. Bien. Una hamburguesa de flor de hamburguesa. 180 gramos de ¡oh! carne casera con queso. La hamburguesa está a 90 pesos. Sí, hay que ir en serio. ¿Y quién las hace? Los chicos. Cocinan. Sí. Todo carne picada. Los miércoles, jueves, llega la carne, la limpian, la pican, la amasan, hacen toda la producción para el fin de semana. Y bueno, y después son los que las despachan, sí. Sí. Un laburo de la hostia, como decís vos, ¿no? Sí, un poco se transforma uno en un esclavo. La cocina por los horarios también. Mi hijo estuvo 1 año trabajando y también ahora no quiero tener un fin de semana libre. se pudren de trabajar los fines de semana. Y estuviste haciendo shows con Alfredo, es verdad. Con Alfredo estuvimos haciendo shows ahí los
en octubre y en noviembre, todo improvisado era. Show totalmente improvisado y yo cada tanto hago show con personajes míos. El viernes pasado hice uno, lo anuncio por el Facebook, lo aviso por ahí, tomo las reservas y hago show. Fabi, ¿y cómo está de salud Alfredo? ¿Se lo vio un poquito mejor? Bien, ¿estuvo bien, en algunos programas de televisión? Bien. Está bien, la pasó mal, sí, sí, estuvo complicado. Con la operación que se hizo, que era una operación programada aparte, pero no, ahora está bien, sí, sí, ahora está bien. Y han forjado una linda amistad, sos por ejemplo de hablar cosas profundas, decirle cuidate en este aspecto. Sí, somos muy amigos. Poner ciertos límites. Sí, somos mi amigo. Somos mi amigo, bueno, y cuando nos juntamos la pasamos muy bien, nos divertimos. A mí me divierte mucho Alfredo, me causa mucha gracia Alfredo, me hace reír mucho. ¿Y cómo es él? Porque en televisión muestra un perfil, pero me da la sensación que como amigo, puertas adentro, digamos, una charla debe ser un tipo más permeable a muchas cosas. ¿Me equivoco? Bueno, pero él es muy permeable a muchas cosas. Sí. Es actor, es sensible. Sensible, es verdad. Es artista, digamos. Es artista. No, es buena gente, es buena persona. ¿Y este tiempo que él estuvo internado con su operación, estuviste también cerca de...? Sí, sí, lo fui a ver un par de veces. Igual estaba el neno, sí, la hija, sí, Guille, sí. Estaban la familia de él y yo lo fui a ver un par de veces también, a acompañarlo un rato. Qué lindo. Estamos conociendo al ser humano, como decimos siempre, detrás del artista. Hay que ir a comer esas hamburguesas espectaculares. Cuando quieras. Posta te lo digo, hay que ir. Cuando quieras, venite. ¿Hay al plato? O sea, para que no come harina, por ejemplo. Exacto. Sí. ¿Existe la posibilidad de la hamburguesa al plato con papa? Sí, sí. Sí. Sale al plato también. Oh. Marianita se le hace agua a la boca. Qué grande. Bueno, se encanta tenerte, de verdad. Vamos a seguir descubriendo mucho más a Fabio y sus personajes maravillosos que hacen que todos esbocemos una sonrisa, que tanto la necesitamos. ¿Te animas a decir la edad, Fabi? Ah, ¿qué hay? Perdón. ¿Te animas a decir tu edad? Mi edad, 53, si no me equivoco. Sí, 64, te digo, para no mentir. 64 nací, digamos. Pues siempre, viste, capaz la digo mal porque no sé cuántos años tengo. Pero sí, 53. ¿Y te cuidas mucho? Que... ¿Cómo? ¿Cuidarte, por ejemplo? ¿No? ¿Salís a caminar, a hacer footing, correr? Hice gimnasia tiempo toda mi vida. Sí, tiempo tengo de sobra yo. Bien. Pero tiempo para dedicarle a eso. Tengo es tiempo. Bueno, no, pero bueno. Tenés un negocio, hay que estar, detrás. Sí, de... bueno, pero tengo socios que se ocupan, gente que trabaja también. Tengo mucho tiempo libre. Por suerte. Me lo busqué. Claro. Quiero tenerlo. Claro que sí. Pero... No, me cuido en el sentido de... Nunca me cuidé la piel, ni el pelo, ni cómo se nota. Y, bien. Y, pero gimnasia siempre hice toda mi vida. Fui deportista, jugué al fútbol toda mi vida. Recuperé el tenis ahora hace unos años. Y siempre hice gimnasia. Los últimos años me está costando más porque ya tipo, me aburre la gimnasia. Hay gente que le gusta correr o que le gusta nadar o que le gusta hacer gimnasia. A mí nunca me gustó. Lo hice y lo hago porque me doy cuenta que lo necesito y que es saludable, pero detesto, me resulta totalmente tedioso. ¿Y con la comida te cuidás, por ejemplo, de no comer harina? Y tengo épocas. Yo al revés de todo el mundo, por ejemplo, ahora engordé de nuevo, pero bajé de peso en las vacaciones, yo bajo de peso al revés de todo el mundo. Pero porque veraneo en el campo y nada, la cabeza me hace así, estoy todo el día en movimiento, me levanto con el sol, me acuesto con el sol. Tomo mucha agua, hace calor, mucha fruta y después como de todo, como carne, como harina, como pizza, como queso, como helado, pero bajo de peso. Pero yo creo que es por la actividad. Claro, por estar siempre en movimiento. Después capaz, bueno, reduzco un poquito la porción nomás, pero bueno, sí. Yo que sé, es difícil cuidarse todo el tiempo. ¿Ves? Claro que sí, sí, yo sé. Es como todo un estrés, ¿no? Bueno, hoy acabo de hacer, perdón, pero ¿sí? Bueno, sabía, vos dejaste las harinas, no sé, sí, esas cosas. Sí, yo dejé cosas. Las harinas. A mí me encanta. A mí también. Me vuelven locos. Sí. Y hoy por primera vez en mi vida hice croissants, que nunca había hecho. Bueno, nunca había, mira, no tengo la foto acá. Mañana, si querés, te la mando. Sí, pero, por favor. Y me salieron tremendas. Nunca había hecho. Nunca había hecho. ¿En serio? Estuve de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, creo, haciéndolas. Los halders es difícil, señora. Qué rico, qué rico. Vamos a seguir hablando de muchas cosas más. Descubrí, antes te cuento, No Activo. Hoy te presentamos una fórmula que actúa sobre los factores de envejecimiento de la piel. Si querés conseguirlos, pedilos a tu dermatólogo, llama al 11-6826-6778 o en Instagram, @dermopiel_art. Marianito. Sí, Tommy, los productos No Activo son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia, con conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Tenés un producto No Activo para cada necesidad de tu piel. Consulta con tu dermatólogo de confianza
cuáles son los productos Novactiv que tu piel necesita. Muy bien, aprovechá las ofertas que tienen para vos en Brookman.com, hasta 30% off en productos seleccionados, paga en cuotas con todo pago y mercado pago. Y enviamos tu compra a todo el país. Ingresá ya mismo a Brookman.com y entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. ¿Querés un bronceado intenso de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel, Marianito. Sol Pleno es el sistema ideal de bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire, pensado para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com o llamá al 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos. Disfrútalo. Si necesitas asesoramiento contable, entra ya a decontadores.net. Tenés que hacer tu declaración jurada, entra ya a decontadores.net. Abrís un negocio, tenés un monotributo, simplemente querés hacer una consulta. Decontadores.net es tu solución. Entra en decontadores.net o llama al 4313-2721. Muy bien, le mando un beso grande a Cristian, de Pelos y Circo, que me cortó, me achuró un poco, estaba con el pelo muy, muy grande, muy frondoso, perdón, con la peluca. Pelo Marianito, gordo. Sos de pelo gordo. Pero, ¿con qué mimamos a Flavio? ¿Con qué tema? Hoy vamos a escuchar un poquito de música indie británica, bandas que están por venir y a tener en cuenta para el mes que viene, porque van a tocar. Sí. En mayo, en Buenos Aires. ¿Va a ir un Harry? Tema que sonó hace ¿quién? Harry, nuestro director, que hoy cumple años. Harry. Ah, ¿en serio? En serio, feliz cumple, Harry. Enorme director, número uno. Temas, canciones fáciles que se engancharon a mucha gente con facilidad allá por los comienzos del 2000. The Cooks tocan pronto en Buenos Aires y suenan ahora en Vino para Vos. Indie británico, música linda para volar por Buenos Aires. Ya venimos con más de Fabio Alberti en este Vino para Vos de hoy. Moving on to better things. But I love her because she moves in her own way. But she came to my show to see about my day. Abril en Somier Center, renovate. Increíbles descuentos y cuotas sin interés en colchones y somiers de todas las marcas. Además, hasta el domingo 29 suma 35% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación. Compra donde y como quieras con envíos gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Ah, desayunando. Granola para mí, sobrecitos para Osvaldo. Sobrecitos, carne, 100% completos y balanceados. Pará, Osvaldo, despacio. ¡Ey! Las mañanas ya son nuestras. Las Trillizas de Oro junto al Pato Galván conducen Mañanas Nuestras. Lorena Paola, un día aparece y dijimos, Lorena Paola. Claro, era gordita, era chiquita y después en el momento del cambio, digamos, del desarrollo y claro, todo eso. No hiciste nada. Hice una dieta con un médico clínico. No, si no hiciste programas, algo. ¿Cómo que hizo? ¿Algún programa como para seguirte que la transformación? Porque fue de Lorena Paola chiquita. No, tipo reality, no. La transformación. Y vos estás casada con un personal trainer, o sea que tu vida es un poco el fitness. En realidad lo conocí en un gimnasio y en ese momento sí trabajaba, digamos, de eso. Ahora es otra mucho, cosa. ¿Cuánto por día? ¿Cómo te cuidás comiendo? Yo siempre digo, no es matarse, no sé, 2 horas o 3 horas en el gimnasio. Es todos los días un poquito. Sí. Y ahí está el secreto. Mañanas Nuestras. Todos los días a las 10:15 de la mañana por KZO. A las 4:30 de la tarde, Nicole Neumann y Roberto Funes están listos para conducir Tardes Nuestras. Mi miedo es morirme acá. Claro. Y hablando de la muerte, me empieza a agarrar mucha angustia. Y el miedo último del ser humano es a la muerte, No, lo horrible es que se acabe todo, que se te apague la luz, chao. La muerte no existe, es trascendente saberlo. De todos modos, estas cosas no se pueden transferir. No es que físicamente te pasó algo, sino que vos mentalmente o emocionalmente... Me fui a dormir con mi chiquita y le dije, mamita, esta noche voy a salir a pasear. Y me acosté a dormir y, por ejemplo, lo primero que me di cuenta es que ni en sueños nos animamos a morir. Porque cuando de pronto vos tenés ese momento, ¡pum!, te despertás por alguna razón. Sí, como yo estaba tan consciente, lo trascendí. Y a partir de ahí, lo más fascinante es todo lo que yo vivencié. A las 4:30 de la tarde, conectate a KZO.
todos los días a las 7:30 de la tarde con Amigos Así. ¿Antes había más códigos, Zorrito? ¿Códigos? Sí, ¿de la mujer o de los dos? De los dos. ¿Viste que ahora como que parece que todos pueden estar con todos? Yo puedo estar con tu chica o tu chico. Ahora hay más formatos. Swingers. Ahí está el novio, está el casado, está el que está en pareja clásica o, ¿no? Que está el adapto, está el fiestero. No, no, ¿cómo no? No, estoy cerrado. ¿Te cerraron? Sí. Ah, no, sí. Es otro. ¿Clausurado? Se cerradísimo. O sea que la semana que viene no te veo. ¿Estás contento, no? Mejor, menos competencia. Uno menos, mejor. Momentos así solo se viven con Amigos Así por KZO. Llegaron los Ahorra Mis Días con ofertas increíbles durante todo abril. Sí, todo un mes de precios bajos. Entérate cuáles son en www.supermercadosdia.com.ar y encontralos en la tienda a día de tu barrio. ¡Venite a Día! Abril en Somier Center, renovate. Increíbles descuentos y cuotas sin interés en colchones y somiers de todas las marcas. Además, hasta el domingo 29 suma 35% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación. Compra donde y como quieras con envíos gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. A las 2 de la tarde, Marcela Tiner conduce Las Rubias Más Uno. ¿Por qué te animaste a contar cosas que por ahí a mí me digo, ay, ella que es tan famosa, viste, cosas de historias con su papá, que tenía problemas con el alcohol y todo eso? Hoy fue como una necesidad, por supuesto, que no conté todo lo que podría haber contado de mi vida. Nuestro papá era una persona enferma, ¿no? Claro. Puede ser alcoholismo, claro, una enfermedad. Sí, obvio. Y también era una persona maravillosa y trabajadora y buen padre, y dentro de sus posibilidades nos dio absolutamente todo lo que pudo. Claro. Pero no lo pudo manejar y a los 64 años murió. Él llegó a vernos en España, el primer programa de televisión que hicimos en el 84, que estaba allá y bajó a todos los del pueblo, bueno, no es un pueblo grande, pero bajó a los de la 20 casas, los bajó al único bar que había, porque es una montaña muy alta, en un barcito abajo de la carretera. A todo el mundo él le decía, estos son mis hijos. Ay, claro. Las Rubias Más Uno, por KZO. Tenemos Wi-Fi en KZO. Dame freedom. Vamos, el teatro, pase la carta, por favor. Está Lourdes Sánchez. En mi jardín. Con esa chispa de chocolate en la frente. Este sándwich de atún es riquísimo. ¿Qué? ¿Esta latita de atún es riquísima? No, no. No, dale, ¿qué? Lo dije bien. Vamos. No. Cambiar el nombre. Oliveira. No se quiere. ¿Qué problema? Tiene un cratón en el cerebro hoy. 8-7. Oli Sergio. ¡Ay, dale! Un tirasumi me regalaron. Qué rico. Prefiero el flan, quiero el flan, quiero el flan, flan. Un tirasumi me regalaron. Rompe la decorada. Tenemos Wi-Fi en KZO. A las 9:30 de la noche, Carolina Pampita Ardoain te espera en Pampita Online. ¡Bienvenido, Pico Amor! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! No, el beso lo dejamos para después. ¡Ah, bueno! ¿Qué son mis hijos para vos? Representan el día a día mío, jugar a ser padre o tratar de hacer lo mejor posible, siempre... Obviamente, respetando al padre y a la madre. Cuando empezaste a jugar, sí. Una persona muy especial, ¿te acompañaba a los torneos? Sí. Bueno, no me hagas llorar, por favor, te lo pido. Es mi tía. Yo era como un hijo para ella. Y me acompañaba a todos los torneos. Ella siempre me decía que yo iba a ser un tenista profesional, siempre me dijo. Pampita Online, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por KZO. Películas 8-9-10, noches de cine en KZO. Todos los sábados a las 22, las mejores películas y aquellas escenas inolvidables que querés volver a ver. Ella es una chica libre y llena de misterio. ¿Quién es el extraño? Es una larga historia. Todos los hombres la desean. Y una aburrida ama de casa quiere ser como ella. ¿Qué es eso?
I'm waiting for someone. Hay alguien dispuesto a matarla. Si es que la pueden encontrar. Este sábado a las 10 de la noche, sumate a nuestro hashtag y dale 8, 9 o 10 puntos a Buscando Desesperadamente a Susan, con Rosanna Arquette y el debut cinematográfico de Madonna como Susan. There was this ad for Susan, desperately seeking Susan. El mejor cine está en KZO. Disfrutando de esta noche en KZO con la presencia de Fabio Alberti, hoy en Vino para Vos, volando por Buenos Aires, acercándonos a un fin de semana largo para algunos, no tan largo para otros, y escuchando Casabian, una banda inglesa con casi 20 años de historia. Sonaron a principios del 2000 con temas como este, y en mayo tocan en Buenos Aires, a tener en cuenta. Así nos metemos en los últimos minutos de este Vino para Vos de hoy. Buena banda esta, Casabian. ¿Te gusta? Uh-huh. Sí. ¿Qué banda te encanta? No, yo qué sé, estoy alejado. Cuando trabajaba en la radio estaba muy al tanto de la música, pues bueno, trabajaba con Juan Di Natale en la Rock and Pop, entonces llegaba todos los días escuchando, claro, todo lo nuevo que había. Ahora ya me cuesta más, ¿viste?, escuchar música. Yo soy muy fan de Dick el Demasiado. Que es un, sí, yo sé que... Soy muy, bueno, soy amigo y muy fan de Dick. ¿En serio? ¿Hace cuánto sos fan de...? Y no sé, desde los primeros festicumes que se hicieron acá en el Bauen, ahí abajo. Wow. ¿Vos te haces que anotás algo o anotás cada vez? Anoto que yo digo todos los nombres y a medida que los invitados van hablando, yo me anoto lo más relevante para no olvidarme, nombre, época, fecha. Bauen. Sí, sí. Fabio, pensaba, ¿no? Digo, venís de una familia muy clásica, padre médico, madre ama de casa, que crió a sus hijos. Digo. ¿De dónde sacaste? Colegio San Juan el Precursor. Sí, ahí en San Isidro. Sí. ¿No? ¿De dónde sacaste todo ese caudal artístico? ¿De dónde? Y bueno, el San Juan el Precursor. Peperino está ahí. Yo se la salve, las cantaba la Salve Regina en latín. Salve Regina, mater misericordia, vita dulcedo, está en otra salve. Te clamamos, exule filieve, te suspiramos, gementes et flentes, sin aclacrimar un valle. Bueno, sigue. Es un genio. Así que bueno, boludas. Hay por todos lados, en San Isidro muchas. Lo de igual yo siempre digo, bueno, boluda, no es una cuestión de género, siempre aclaro, sí, está lleno de boludos, sí, también, sí, digamos. Y ¿Qué boom lo de boluda total? Increíble. Sí. Todo bueno, el mundo, pero surgió en realidad porque era también, el cable no tiene muchos años, era una parodia a los primeros programas de cable, donde existía el mito de la mujer que tenía un programa en cable porque el marido se lo bancaba para sacarla de la casa, ¿no? Eran como esos mitos de esa época. Y donde realmente eran diferentes los programas de cable a los programas de aire. Hoy un programa de cable tiene la misma producción, total, lo no, mismo, dinamismo, no hay diferencia. Todo, sí, cuando apareció, sí, el cable era raro, no, sí, tenían, sí, iluminación, sí, no tenían edición, eran lentos, eran graciosos, eran bizarros, digamos. Bizarro. Entonces, bueno, surgió a partir de ahí, pero digamos, pero no... No era nada en particular. Y yo te preguntaba en el corte, ¿los chicos, tus hijos, tienen como ese caudal? ¿Se perfilan el día de mañana a trabajar o desarrollarse en alguna actividad? No, lo tienen prohibido. ¿Por vos no? Mentira. No, yo nunca les incentivé ni la televisión, ni los medios, ni nada. Traté de darles el mejor material al pedo, pues uno te dice, bueno, voy a tratar de que escuchen la mejor música para que escuchen la porquería que escuchan hoy, ¿viste? O que vean el mejor cine y las mejores películas para que vean la mierda que ven hoy. Entonces, bueno, pero por lo menos uno intentó hacerlo, ¿viste? Ah, pero está bien, estudian, trabajan, están en la suya. ¿Y sos un padre presente, sos un padre cariñoso? A tu manera, sí, cada sí, uno tiene su... Todo, ya están grandes, ¿viste? Que ya los chicos ya van, hacen su vida. Pero sí, yo qué sé. Creo haber sido buen padre, con fallas como todos. Sí, pero... como todos los padres. ¿Cómo fue para ellos haber crecido con un padre que trabajaba en televisión, un padre conocido que hacía reír a la gente? No lo padecieron ni lo sufrieron. Pero como te digo también, nunca les incentivé yo el hecho... Y tampoco es que yo salgo a la calle y soy totalmente... no soy Darín, ¿viste? Nada, pero bueno. La gente te conoce, Fabio. Sí, pero tranquilo, relajado. No lo padecieron. Lo. Tipo hacían reuniones de padres, ¿no? Caías vos y eras como el padre famoso. ¿Qué pasaba con eso? No he ido a reuniones de padres. Por suerte los mandé a un colegio donde no rompían las pelotas.
a propósito, creo. No, sí, los mandé a un colegio que no rompían las bolas, a diferencia de la mayoría de los colegios, sí. Sobre todo siendo chiquitos, sí, los, claro. Los chicos, ¿no? Digamos, o sea, boludez de que te sienten en la salita donde el nene va a estudiar cuando tiene 4 años, bueno, pues yo tengo 35, no me senté esa acá. No. O hacerme disfrazar para los eventos de la escuela, esas cosas no pasaron. ¿Y te hubiese gustado que alguno de ellos escogiera esta profesión, trabajar en este medio? No particularmente. No, que hagan lo que quieran, está bien. ¿Te imaginas como abuelo? No, nunca me pongo a pensar. Estaría bueno, sí, me gusta, yo qué sé. La idea está buena, es decir, bueno, sin la responsabilidad de ser padre, digamos. Sos abuelo, como más. Fabi, ¿hay como un mito de que las personas que hacen humor y que trabajan con el humor y trabajan para hacer reír a los demás y para alegrarles la vida a los demás son como más taciturnos o más para adentro? Algunos... No es mito, es verdad. ¿Es verdad? ¿Sí? Algunos son más mejorados. Creo que sí. Bueno, pero debe haber de todo. Yo qué sé, hay gente más... Lo que pasa es que se espera del humorista que está todo el tiempo arriba, que entonces nadie dice, che, Lupi, qué cara de culo todas las tardes, porque se supone que tiene que vivir con cara de culo. En cambio con el humorista es como distinto. Pero habrá gente más arriba, más depresivo, más de mayor humor, también es el día en que te pase. Yo no tengo mal humor en general. Pero cuando vas por la calle, alguien te dice, ay, Fabio, haceme tal personaje. Y vos estás con la cabeza. No pasa, nadie me lo dice. O contate un chiste en una reunión. No, si yo no cuento chistes, ¿qué me van a decir? O sea, le podrá pasar a un contador de chistes. Y nadie te dice, haceme boluda, nada. Te pide una foto, bien, buena onda, charlás, pero no. Recién decías que por lo general todo lo que es avisos profesionales, de obras y de presentaciones, lo publicás siempre en el Facebook, ¿no? ¿Cómo interactúas con esto? Sí, está el Facebook del puesto y como hago funciones ahí, y los leo yo, los mensajes del... Yo manejo el Facebook del puesto, tiene 40.000 seguidores, leo los mensajes, la gente que me habla le respondo, no le respondo, la bloqueo, le digo me gusta, charlo, no le charlo. ¿Cuándo bloqueas a alguien, por ejemplo? No discuto. Pero si... No, cuando alguien te insulta, simplemente. Si alguien me insulta, chau. Listo, no me indeles más. ¿Para qué me mirás? ¿Para qué me seguís? No me sigas. ¿No? Fabio, ¿el resto de las redes, por ejemplo, Twitter, Instagram, a nivel personal, usás? No, Twitter no. Tengo uno también del Facebook. En realidad las tengo más para trabajarlas, las redes, digamos. Herramientas de laburo. Sí, pero... No, Twitter no nunca lo entendí mucho, digamos. Uh-huh. Tengo el Facebook y después tengo un Instagram de otro proyecto. Muy bien, muy bien. Choto. Para ir terminando, está muy bien. ¿Cómo te definirías profesionalmente? Y no sé, yo también no me defino, viste, que me definan los demás en realidad. Soy un laburante y estoy todo el tiempo generando cosas. El tiempo estoy generando. Tengo miles de proyectos sin terminar, pero porque me gusta, porque me pongo a escribir. Tengo 2 libros escritos, tengo una salsa de tomate, tengo un restaurante en Uruguay, show de teatro, proyectos varios y capaz me pongo a escribir una novela y ahí está, y algún día la terminaré o no, pero es para mí, es porque me gusta hacerlo. Sos un profesional... muy, muy maleable, ¿no? Que ha sabido potenciar y mostrar todos los colores que puede haber en una paleta de colores, ese eclecticismo, la heterogeneidad. Lo que pasa es que ¿dónde está escrito que tenés que hacer una sola cosa en la vida, digamos? Si me gusta hacer otras cosas, ¿por qué no las voy a hacer? Por suerte, no me gusta una sola cosa. Sería un embole que me guste solo actuar, ¿no? Por suerte me gusta actuar, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta cocinar y me gusta, yo qué sé. Sí, pero lo haces todo muy bien. Eso es lo destacable. Vamos a ver un pequeño compendio. Dale. De todos los colores, justamente. De esta paleta. Del alumno bonaerense. A ver, uno cortito. De todo por 2 pesos. Mira. Dicen que Pamela Anderson no estaría atravesando un buen momento en su relación con su nutricionista. Me encantaba.
Hacía la pelela. Descubrimos a Daniel Scioli festejando por anticipado en un karaoke en la zona de Caballito. Mel Gibson, ¿es un chistoso compulsivo o simplemente un rompepelota? Pare, no cambie de canal, que no hay un sorongo para ver. Y ahora esto lo ves en Bendita hecho de verdad. Es buenísimo. ¿Viste? Por ejemplo, las chicas que las dicen, ven, quédense, que vamos. Sí, sí. Bueno, que eran los Susanos, ¿no? Por sí. Eso eran los que hacían como la. Pero esto la es de Todo por Dos Pesos, digo. Todo por Dos Pesos. Hablando de sí, casi sí, 20 claro. años. Claro. Bueno, pero wow. Estaba inspirado, los Carlitos Bala eran los Susanos. Carlitos Bala. Claro, por claro. Eso. Los Carlitos Bala eran los Susanos y decían, quédate que ahora viene, no hay nada. Yo, justo ayer, antes de ayer, me escribió uno de los Carlitos Bala. ¿Y qué dice? Bien, entonces le dije, venite cuando quieras a comer al pueblo. Es buenísimo, Carlitos Bala, es buenísimo. Fabi, ¿va a ser una nueva presentación? Invitemos a la gente que vaya no, a comer ahí no, al puesto. No, se invito a comer nomás porque yo por ¿en ahora... Facebook, ¿cómo lo buscan al puesto? El puesto de Fabio, Fabio Comelar, el puesto de Fabio. Lo decido un par de días antes yo cuando voy a hacer un show, cuando tengo ganas, o digo, ah, este fin de semana voy a hacer un show, lo publico. Y... ¿Hablas con Alfredo muchas veces y surge en el momento también? No, no, el show que estoy haciendo ahora es mío, sí. Unipersonal, sí. Porque yo, Alfredo está con unos shows también sí. En Palermo, ahí en la Sara Siranus. Le paso el chivo a Alfredo, vayan a ver. Y tenemos una idea, hoy hablé también, algo, hay algo dando vuelta de ahí, una carpa. Me gusta. Bien, perfecto. Búsquenlo. Pescado, una carpa. Una carpa. Bueno. Y hay que ir a comer esas hamburguesas. Sí. Con Marianita y Angie, vamos ahí. No sé si quieren los muchachos. ¿Pagamos? Yo todo? Me prendo, también. Ah, por favor. Yo al plato. Marianito, ¿vos venís? Sí, obvio. ¿También? Una con mucho queso. Grande. Dale. Mucho queso. Doble Fabio. Queso. Doble queso. Un placer haberte tenido. No, por favor. Un honor. Gracias. Gracias por haber tenido la deferencia de charlar con nosotros. No, por favor. Marianito, querido. Tommy. Bueno, ahí pasó, Buenísimo. Grande. Qué lindo escucharlo nos siempre. Nos reímos todos. Gracias, Fabio. Gracias por haber venido, Nos encontramos, si Dios quiere, en la próxima emisión de Vino para Vos. Chau. Chau.